Y buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera muestra de cine erótico y posporno de la ciudad de Bogotá. Es un honor total tenerlos acá ustedes presentes. Esperamos que disfruten a lo largo de estos días que vamos a tener presentes del 8 al 19 de marzo. Varias actividades, películas y reencuentros alrededor de los temas que corresponden a entender la imagen sexual, parte de lo que corresponde a la pedagogía acerca de la conciencia de nosotros, ¿sí?, lo erótico. Entonces, en ese sentido, me parece de vital importancia invitarlos a todos a que se sumen a este reto, ¿no? Es un reto que se impone no solamente a través de las charlas, sino a través de las películas, a cambiar un poco su mentalidad, un poco de su visión acerca del Eros, acerca de lo que corresponde a la sexualización de la imagen, revertir esas fórmulas de dominación presentes durante tanto tiempo a través de los factores de vejación y de normalización de este tipo de prácticas y encontrarse con otras formas de representación de la imagen, ¿sí? Entonces, pues es un gusto a todos ustedes darles la bienvenida a este festival. Hoy vamos a tener como opening una invitada muy, muy especial, en la cual nosotros desde el festival estamos orgullosos de poder tenerla. Es, en términos generales, presentación un poco de más, pero es en parte la pionera y la madre de la pornografía en Colombia, ¿sí? Pues además de ser directora, actriz, modelo, presentadora, escritora, ha pasado por más de 20 años de recorrido en toda la industria del entretenimiento para adultos dentro del país y a lo largo de toda Latinoamérica. Y pues reconocida también por ser presentadora de Twitch, ¿sí? De Switch, perdón. Uno de los shows reconocidos de Cinema Plus durante
los tiempos de medianoche, además de actualmente manejar su productora La Tigra Producciones, una productora encargada única y exclusivamente para contenidos de entretenimiento para adultos hechos por y para mujeres, ¿sí? Entonces, pues, con ustedes quisiera presentarles a Andrea García. ¡Bravo! Ahí, ¡buenas noches, Bogotá! Me estoy imaginando y decía, qué chévere cuando este festival se pueda realizar como en persona, ¿no? Va a ser demasiado interesante. No, claro, es lo ideal, ¿no? Poder volver a reunirse, digamos que también los cambios del mundo y toda la locura que se mete por medio, ¿no? Pero pues ese es un festival en realidad que merece estar en persona, ¿no? Vivirse y poder verlo, ¿no? Bueno, pero para mí también es un honor, pues, estar acá invitada, que además el lanzamiento de este festival sea hoy el Día de la Mujer. No sé si tuvo algún propósito o algo, pero me parece muy genial. Y cuando ahorita tú decías como Andrea, escritora, presentadora, modelo, yo casi te dije veterinaria, médico, rapera. No. Vendedora de Marlboro. He hecho un montón de cosas, pero es porque, digamos que trabajar en medios audiovisuales se presta para, es muy amplio como el rango, digamos, en lo que uno se puede mover, Juan. Y empecé hace mucho tiempo, o sea, también como la madre del porno en Latinoamérica. Entonces se imaginan uno, si no me estuvieran viendo, que soy como de verdad la anciana, la madre del porno ya, una vieja sabia. Pero yo digo, no es que tenga muchos años, bueno, tengo 40 años, pero es que comencé hace muchísimos años. O sea, llevo mitad de mi vida trabajando en la industria del entretenimiento y haciendo televisión. Y cuando comencé, la gente a veces dice como, bueno, es que tú empezaste porque tú eras actriz o tú eras modelo o tú eras, no, o sea, realmente yo hacía otras cosas, sabía que quería trabajar en medios audiovisuales, realmente, digamos que la pasión por trabajar en radio y se nota, sí, la pasión por pero mentiras, okay. Era esa pasión como de trabajar en medios audiovisuales lo que hizo que comenzara fue como hacer televisión. Entonces hace muchos años hice yo creo que ha sido uno de los primeros programas de un magazine donde hablaba de temas sexuales, pero yo tenía 20 años, entonces yo no sabía nada de sexo. O sea, ahorita a los 20 años quizá ya la gente haya explorado más, digamos, su sexualidad. Sin embargo, pues uno dice 20 años, no es como mucha, como que no tienes mucha autoridad para hablar. Sin embargo, yo me arriesgué, yo venía de hacer un programa de moda, porque tengo que trabajar en televisión convencional, y venía de ser modelo y de hacer otras cosas, y terminé haciendo un programa de sexo, pero fue como que se me ocurrió alguna vez porque dije, bueno, es que ya hay programa de deportes, ya hay programa de música, o sea, ahí fue como que MTV era MTV, todos los canales locales, digamos, querían ser como MTV. Entonces había como de todo y nadie estaba hablando de sexualidad en ese momento. Y yo dije, bueno, voy a hacer un programa de sexo. Entonces me apoyé mucho de terapeutas, de psicólogos, de sexólogos, y comencé a crear como mi proyecto, que pues fue que no me imaginé que iba a ser mi proyecto de vida, ¿no? Y cuando ya estaba como encaminada y metida por allá en el programa de televisión, que fue muy exitoso, de pronto algún día, viendo también televisión, dije, bueno, es que el tema sexual y los, o sea, estos temas dan para mucho, o sea, no hay un programa que te enseñe cómo vestirte, no hay un programa que te enseñe cómo, qué cocina, no hay un programa que te enseñe si tienes una disfunción sexual o no tienes una disfunción sexual, no hay un programa que te enseñe cómo hacer una mamada. Totalmente. Claro, tú te apoyas mucho de la pornografía, yo creo, y creo que los primeros contactos sexuales que nosotros tuvimos o que la gente todavía tiene, los adolescentes, es como a través de la pornografía. Y la pornografía comercial, la pornografía
como que tú estás, que está en el mercado y que todo lo que ves es una pornografía pues muy machista y es una pornografía hecha para hombres, porque antiguamente, digamos que ahora no, ahora los tiempos han cambiado, pero eso vamos a hablar más adelante, pero antes sí era como el hombre el que tenía tarjeta de crédito, él era el que tenía el poder adquisitivo y el hombre era el que podía comprar pornografía. Entonces obviamente el porno que se hacía en ese momento era un porno dirigido para caballeros, dirigido por caballeros, donde las mujeres pues se veían simplemente como ese objeto sexual. Entonces empecé a ver que estaba, realmente era ese porno, ese mismo porno, y dije, bueno, yo quiero hacer un canal de televisión donde enseñe a hacer estas cosas, donde sea así, y ahí comencé, digamos, como me metí ya como en el entretenimiento para adultos fuerte, donde fundé o creé el primer canal para adultos de Colombia. De hecho, Colombia no ha tenido nunca un canal pague por ver, pues ya no lo tendrá porque ya la televisión se acabó también, pero en ese momento era como la novedad, pero realmente yo no sabía lo que estaba sucediendo, no era como tan consciente, pero lo hacía más era porque me apasionaba realmente mi trabajo. O sea, estaba demasiado apasionada por mi proyecto, y ahí una cosa como que me fue llevando a otra, ¿no? Cuando fundé el canal, me invitaron al Festival de Cine Erótico de Barcelona y viajé a Barcelona como representante, digamos, del canal en Colombia, del porno en Colombia. Viajé y ahí, digamos, que ya tuve como otra visión y vi que realmente en Colombia también se podía comenzar a producir. Se me hace curioso lo que estás comentando también, y ese comienzo, qué tan difícil te fue en un inicio, ¿no? O sea, con lo que me contabas también, porno también, imagino, durante el tiempo tuvo una dominancia de carácter masculino, ¿no? La mayoría, parte de producciones, productores, directores, imagino que había una gran dominancia de la masculinidad ahí, y para tú entrar también a un canal de televisión pública colombiano con esa propuesta, ¿tuviste, no sé, de hacer malabares o algún problema dentro del proceso? Sí, no sé, ¿cómo fue el camino para llegar a ello, ¿no? Porque el inicio siempre es lo más complejo. Antes era como muy oscuro el tema, ¿cierto? Entonces era como que había gente que decía, ay, es que yo no sé, es un señor de por allá en el barrio San Joaquín, en Medellín, hace porno. Y uno miraba, y era un garaje, y uno como, qué miedo, o sea, qué miedo, o sea, era algo como muy oscuro. No. Sí, como, ¿quién es ese señor? Sí, o sea, había gente que hacía sus videos, y hacía su contenido. No hacía su contenido, hacía como sus videos como para personal o pues me imagino, ¿no? Pero de todas maneras se creaba como una cosa, como haces porno y es como algo oscuro. Como yo entré como en esa inocencia, digamos, todavía en esa inocencia que me caracteriza realmente. Entonces yo entré como normal, y a mí la gente sí me preguntaba y me decía como, Andrea, ¿sí tú eres actriz porno? Porque normalmente las exactrices porno después terminan siendo directoras, ¿no? Pero es porque el porno, por ejemplo, tiene como, en las mujeres, tiene como una fecha de vencimiento, ¿no? Es algo así, es triste, es muy triste porque es como la decadencia ya. Entonces es una mujer, por ejemplo, que siempre ha sido actriz y que empieza por todas las etapas. Entonces empieza a ser una teen, ¿no? Empieza a hacer contenido así como de jovencita, con colitas, no sé qué. Luego ya pasa a ser como mil, entonces ya es la mil. Y ya después ya hace 4 o 3 escenas ancianos y ya, y queda ahí, ¿no? Ya no gana lo mismo, ya. Y eso se ve, Juan, desde que tú vas, por ejemplo, a Las Vegas, cuando uno va a los festivales cada año. Entonces es como la estrella y todos, y ha grabado con todas las productoras, porque realmente las actrices tienen muy poco tiempo. Ellas arrancan, se vuelven populares, todas las empresas quieren grabar con esta actriz que es como la cara que está de moda o la chica de moda, sacan absolutamente todo el contenido que sea posible. Hay muchas chicas que comienzan diciendo, no, yo hago solamente, no sé, lesbi, y luego terminan haciendo anal, triple penetración,
termina siendo, no sé, en Bucaques, o sea, es como, es un círculo que de pronto sí le cambia a la chica. Hay chicas que lo disfrutan, claro, hay actrices que disfrutan de, y dicen, no, es que lo mío es el hardcore, entonces yo voy a hacer y me encanta y me estoy preparando para hacer mis escenas anales y mis escenas triple penetración anal, y eso es bueno, tú lo quieres hacer, pero al final la mayoría de actrices terminan haciendo un montón de cosas que ellas no quieren hacer, pero la industria entonces no te contrata, o sea, tú ya pasaste de moda, tu cara, tu culo, tus tetas ya no están de moda, digamos, entonces ya te toca hacer esto para poder sobrevivir. Entonces, entonces cuando yo comencé a hacer en la industria como directora, no he sido actriz, pero cuando comencé, pero sí soy modelo, pero cuando comencé, entonces la gente sí decía como, tú, una chica a los 20 años, directora de porno, o sea, ¿por qué? ¿Tú por qué? ¿Por qué lo haces? Entonces era como que les parecía mucha gracia entender cuál era mi punto y que era más como el punto de comunicación, y que afortunadamente gracias al tema sexual, digamos, que mi carrera pudo ser como muy sobresaliente, digamos, porque en ese momento hubo un boom de presentadoras y de modelos en Medellín, donde todas era, o sea, todas presentaban, o sea, no se sabía, habían miles de presentadoras, miles de viejas súper buenas en Medellín, todas presentaban, hacían lo mismo, pero pues todas se quedaban como ahí, ¿no? Entonces, digamos que el tema a mí sí me ayudó mucho a poder, digamos, capturar más como la atención, sobre todo los medios de comunicación internacional. Entonces ya querían realmente que comenzara y me fui como metiendo. Creo que antes el hecho de ser mujer me abrió más las puertas en un mundo muy machista. Es muy machista, ¿no? El medio es muy machista. Sin embargo, creo que me he sentido bien. O sea, no ha pasado como, ay, no, es que ella es una mujer, entonces sus ideas, no. Antes como que, creo que para todas las empresas que dirigí escenas, o sea, he trabajado con las mejores empresas, con las empresas que yo decía, wow, yo ni siquiera me lo podía creer. O sea, cuando me llama Penthouse y me dice, Andrea, es que queremos hacer un paquete de escenas contigo, quiero que tú dirijas unas escenas en Colombia, en Latinoamérica, queremos que hagas 500 escenas, yo era como, wow, o sea, qué honor, ¿no? Pero luego yo hablaba, que además la directora en ese momento era Kelly, y Kelly pues me decía, es que es muy distinto el carácter que tú tienes siendo una mujer a que si este trabajo se lo entregáramos solamente a un hombre. Entonces creo que sí ha sido como que ha tenido sus más ventajas que desventajas ser mujer. Perfecto. Sabes, también con lo que contabas, hay algo que rompe, o sea, me acordé en el momento, no sé si alguna vez has visto esa película de Boogie Nights, que es como esta carrera de los actores porno de los años 70 y su final. O sea, su ocaso en los años 80 cuando empezó el video y pues completo cambió todas las dinámicas, las reglas del juego, ¿no? Y siento que es un medio en el que siempre están cambiando las reglas del juego, ¿no? En ese sentido, el adaptarse es también como parte de la estancia ahí, ¿no? Uno va denotando con los actores que van pasando los años y van cambiando, ¿no? Y lo que tú contabas me parece como algo también impactante, ¿no? O sea, cómo va pasando el tiempo, o sea, hay una temporalidad para la mujer dentro de la pornografía, ¿no? ¿Sabes? Hay otra cosa que también me da curiosidad con respecto a los formatos y el tiempo en el que vos empezaste, como mantenía algunas reglas con respecto a la presentación de estos contenidos. ¿Te parece que la televisión tenía tal vez algunas ventajas, desventajas, o volverías otra vez a la televisión a presentar algo nuevo? No sé, ¿qué has pensado al respecto de esos tiempos dorados de la televisión, ¿no? También. No, que todo tuvo, no, yo amo, yo todavía sigo, creo que todo se va como transformando y que la clave para poder, a mí me apasiona mi trabajo, ¿cierto? O sea, como te he contado, comencé, el rollo era entrar, no importaba, hice radio, o sea, hice un montón de cosas, pero obviamente el rollo es estar haciendo lo que me apasiona los medios de comunicación, el tema
sexual me parece muy interesante. He aprendido y creo que mi vida se transformó, ¿no? Obviamente, Andrea García, pues nació como con un perfil y es un paquete como que la caracteriza y que, bueno, claro, he sido sexual o he sido de mente abierta, pero el trabajar durante tanto tiempo en los medios de comunicación y trabajar hablando de sexo o dirigiendo escenas de sexo o viendo gente en pelota, obviamente eso le da otro, o sea, es como cuando tú compras un juguete y hay un juguete que la muñeca que habla y hace popó, habla y también bien, no sé, sale caminando y patina, o sea, es como un plus. Siempre lo he visto que es como un plus, definitivamente, y que quizá si yo no hubiera hecho lo que he hecho y trabajado en lo que he trabajado, pues a pesar de ser esa Andrea que viene como con un paquete integrado de unas cosas, creo que sí sería diferente, ¿no? Mi visión frente a la vida y sobre la sexualidad. Yo cuando comencé en la década, ya como cuando ya, o sea, ya estaban cerrando las videotiendas, cuando el porno se quebró, o sea, cuando ya llegó internet y entonces las videotiendas se quedaron porque, o sea, y empezó el porno gratis, entonces la gente, cuando yo iba a los festivales, me decía, Andrea, o sea, estás loca, ¿cómo vas a empezar ahorita un canal porno? ¿Cómo vas a empezar a hacer porno cuando el porno está muriendo? Cuando el porno se está yendo para la verga. ¿No? O sea, están cerrando muchas compañías. De hecho, cerraron muchas empresas, muchísimas, muchas casas productoras. Pero yo empecé porque me fui adaptando y creo que tengo esa capacidad de adaptación. Y lo que pasó con la radio, ¿no? Que ya, pues radio ya, no sé, estará todavía un grupo, digamos, de gente que aún escucha radio, pero pues ya la gente, ya tú haces un podcast. Entonces yo hago, ¿qué? Hago, no trabajo en radio, pero hago podcast. Televisión, prender el televisor y el canal, pues ya no está, pero están las redes sociales, ¿no? Y ahí están las plataformas. Y así ha pasado con el porno. Y en ese momento, antes, por ejemplo, cuando se comenzó a hacer el porno, era porno en Betacam. A mí me tocó grabarlo en VH. Era porno en VH. Luego pasamos al CD. Y después del CD, ya fue como, pues, pucha, hay que pasarnos a internet. Y fue cuando yo estaba ya, o sea, me tocó ya ese último año, que fue como esos cambios de formato. Y ya fue internet sí o sí. Porque ya no puedes hacer una película de 90 minutos con una historia, que eso es lo que pasa, ¿no? Que es ese porno que antes era, a algunas personas les gustaba, que era como con la historia, entonces la historia, estos son los protagonistas, esta es la mala, esto, ¿no? La película tiene, se cambian del vestuario, bueno, ¿no? Con el internet, obviamente ya hacer esas películas, pues la gente simplemente quería ver, era el momento sexual. Entonces no servía de nada que tú hicieras una escena muy chévere con diálogos o con una historia chévere, en afuera, en el bosque, irte para un bosque, grabar la escena del bosque, del llanto, de lo que sea, para que la gente terminara viendo la reconciliación en la cabaña. Pues entonces simplemente hagamos una culiada en una cabaña, ¿no? Se volvió eso, ¿no? El porno. Pero fue más como, yo digamos que los medios digitales ayudaron a que eso sucediera. Pero con ese cambio, digamos, de el porno y de la forma en que se consumía y la forma en que te obligó como director o como productora a hacer esos entregables de contenidos, yo creo que también nos sirvió a todos a hacer un porno más express, a grabar más, a trabajar más, porque ya esto ya no se trataba de cantidad, sino de calidad. Y luego yo me volví en una fábrica de porno. No puedo negarlo, que fui parte de eso, de esa fábrica. Yo iba a las ferias y decía, es que yo tengo, ¿qué tienes tú? Ah, tú eres de Colombia, ¿qué tienes tú? Y yo decía, una fábrica de pornografía, porque realmente era una fábrica. O sea, yo hacía 6 escenas en un día porque tenía un paquete de contenidos. O sea, toda la gente quería grabar, toda la gente de afuera quería culos colombianos, querían colombianas. Entonces, claro, yo cerraba con una chica, digamos, una actriz, tengo una actriz, un talento nuevo, es esta, se llama, no sé, Juanita Pérez, tiene 22 años, y entonces grababa para esta empresa, para esta, entonces empezaba, ¿no? Con estas dos, de ella quiero tres, de ella quiero anal, de ella quiero lesbia, de ella quiero,
lo que yo hacía con cada actriz era que trabajaba casi 20 días seguidos y ganaba muchísimo dinero porque estaba grabando con muchísimas empresas, que es lo que te digo que pasa, que es como el círculo, que es algo, ¿no? Que pasa dentro de la industria y es normal. Entonces sí fui una fábrica, digamos, de hacer pornografía en ese momento, pero también después todo fue cambiando, la industria empezó a cambiar, y bueno, con la entrada de los tubes, que también los directores y los productores comenzaron a criticar mucho, y yo sabía que íbamos a terminar todos haciéndolo, nunca lo critiqué. Antes dije, hay que verle, o sea, en todos esos cambios siempre le he visto yo el lado positivo, y creo que mientras todos se quejaban y decían, no, malditos tubes, nos van a quebrar, porque claro, después de que había cerrado toda la gente, sus empresas, muchos se quebraron, porque llegó gente a hacer porno express, ¿no? Que era ya, ustedes no, ya no necesitamos un camión, ya no necesitamos asistentes, ya no necesitamos cuatro personas, ni sonidista, no, esto es gente cuidando en una habitación, en una sala, en una piscina, y ya está, no necesitamos nada más. Entonces todo se fue como, y las empresas los directores y los productores que comenzaron a sobresalir, digamos, o que se mantuvieron, fueron esos que se adaptaron a ese cambio, ¿no? Yo me adapté a ese cambio porque yo venía entrando apenas, y entonces fue, y soy una mujer que se puede adaptar y que fluye, ¿no? Entonces me adapté, pasó, y luego llegó los tubes, y eso sí era como, yo tenía mi Santa Latina, que era mi página de pagos, la gente pagaba, yo vivía de una membresía, de una suscripción, pero resulta que ya no puedes cobrar por algo que ya está. Ya hay gente, mira, los de Venezuela, los de Argentina, los españoles, los gringos. ¿Y yo qué? Yo no podía creer que las escenas estaban, la gente montaba sus escenas gratis a los tubes. Media hora, 20 minutos, una escena estaba gratis y había de todo. Tú puedes escoger a nada, lo que quieras. Y entonces yo era, bueno, eso tiene que tener también una ventaja. Y efectivamente, llegas a un montón de gente y comenzamos todos los productores y los directores a hacer escenas gratis para subirlas en los tubes, porque resulta que ganas más con la monetización de la publicidad, o sea, lo que monetizas con escenas gratis que lo que ganas con membresía. Entonces, es un negocio que se va como equilibrando, pero que tú tienes que estar en la capacidad de entender, de fluir y de abrirte a los cambios. Con lo que comentas, Andrea, y pues lo cambiante que es este medio, o sea, desde sus inicios más primigenios, de grandes producciones grabadas a los 16 milímetros, con un campo técnico gigantesco, actrices, historias, guiones, pasar al video y ahora al internet, ¿no? Y bueno, hablando como parte de lo que me contabas de la realidad de las cosas, hay algo que se me hace también interesante, ¿no? Actores, ¿no? También lo conoces a fondo y pues también un cambio que vino con lo que me cuentas es que se podría decir metafóricamente, ¿no? Ya cualquier persona lograría ser, o ¿qué piensas tú? ¿Cualquier persona lograría ser un actor porno con el solo hecho de haberse grabado y presentado? ¿Cualquier persona puede tener una vena? Una vena artística. Sí, no, yo pregunto, una vena como el que actúa, alguien puede actuar en la calle, ¿no? O sea, es como la diferencia del artista y el artesano, ¿no? Total. Es artesana, hace las cosas y tal, pero el artista es diferente, ¿no? Mira, yo pienso que ahora el tiempo es difícil. Ahora la cosa está apenas transformándose. Y yo me siento contenta de ser parte de ese cambio y de negarme, digamos, a seguir trabajando de la manera en que trabajaba. Creo que, como te digo, ya fui fábrica, ya hice esto, ya trabajé con las mejores empresas, ya he tenido nominaciones, ya. Pero ahorita creo que soy parte de una revolución que está sucediendo y que se va a marcar y que después vamos a estar hablando de este momento del porno. Vamos a decir, ¿te acordás? Después de la pandemia, con la pandemia, como empezó con OnlyFans, como tumbó esto, como acabó el videochat, como acabó tal cosa. O sea, hay que empezar a moverse.
Y ahorita lo que tú dices, pues es muy cierto, y es porque ahorita, antes, trabajar en la industria era algo como muy exclusivo y era complicado, no todas las personas nos dedicábamos a esto, no era, era algo exclusivo y era bonito porque te obligaba a mirar de verdad con quién te estaba rodeando, quién era tu competencia, en hacer buenos contratos, negocios, o sea, era como una magia, digamos, tenía mucha mística, tenía mucha magia. Ahora creo que esa magia, a través de todo lo que ha sucedido, se ha perdido, ha hecho que todo sea muy accesible, y yo creo que ya cualquier persona es director o directora o productor y productor, o sea, ya no hay que hacer nada especial, ni tienes que nacer con una vena especial o con una chispa especial para trabajar en la industria, ¿no? Creo que ya no es algo como que destacar dentro de la industria, es actriz, ya tú te encuentras actriz en el metro, en el bus, tu vecina es actriz, hay miles de actrices, pero es gracias a las tecnologías, ¿no? Es gracias, por ejemplo, a la con esto de las plataformas, digamos, donde unos esposos, por ejemplo, no sé, no tienen plata, pero creo que tiene que ver mucho con el videochat. Colombia creo que es el segundo país con más estudios de webcam en el mundo, o sea, creo que acá suministran, no sé, el 80% de las modelos de todos los sitios en Colombia, en el mundo, son colombianas. Entonces, claramente, hay muchas chicas que ya, digamos, han tenido, eso es como en la época un poco de, lo veo yo, ¿no? Como el narcotráfico, que toda la, yo creo que casi todas las familias colombianas tuvieron algo que ver con el narcotráfico, o sea, que porque este trabajó con no sé quién, este le lavaba el carro a no sé quién, este era el odontólogo de tal, este era como que en todas las casas tuvo que estar untado porque era tan grande, ¿no? La red, que creo que todo Colombia, pues casi todo Colombia está untado, y creo que pasa lo mismo ahorita con la industria, y es que hay tantas chicas haciendo webcam que creo que en cada casa o cada persona tiene la historia de una compañera en la universidad que es modelo webcam, una vecina, la novia de un primo, o sea, como que cada persona tiene algo que ver con la industria, entonces ya no tiene como tanto tabú, no tiene tanta cosa, y ha hecho que se esparza mucho el tema. Entonces ha hecho también que las chicas que son modelos webcam, por ejemplo, tienen muchísima cancha y han cogido muchísima experiencia, y luego ellas terminan siendo ahora las actrices, ¿no? Porque ellas mismas aprendían. Antes una actriz, que era solamente actriz porno, pues grababa obviamente con su productora, tenía un director, tenía su maquillaje y era una diva y era una actriz. Luego las webcam tuvieron la facilidad, digamos, de empezar a transmitir desde espacios pequeños con solamente una lucecita, un celular, una camarita, y eso también hizo que cuando hay algo que está como muy, muy fuerte y que está teniendo mucho éxito, claramente empiezan a surgir cosas a partir de eso que está como a reinventarse, ¿no? A partir de esa base que ya está, y ya estaba la base de la webcam, los en vivo, ¿no? Transmisiones en vivo, gratis también, y de pronto llegan estas empresas y dicen, bueno, queremos ahora una plataforma porque ya todo está gratis, porque ya todo lo que quieras ver lo ves de cualquiera, como sea, entonces ahora, ¿por qué no aprovechar estas redes sociales? Que hay chicas que se vuelven tan populares en las redes sociales y que ellas empiecen a vender, no sé, sus packs, o cómo se ven en tanga, o su propio contenido, y que lleguen hasta donde quieren llegar. Y ahora las mujeres o las personas que trabajan en estas plataformas ya no necesitan director, no necesitan nada más, y son dueñas de su tiempo, de su espacio, de lo que venden, son sus propias directoras. Y creo que eso es la parte interesante, y es porque ya no está esa necesidad, y ya las chicas no lo hacen por esa necesidad de, ve, lo que pasa es que te quedas sin trabajo por si no haces un gambat, te quedas sin trabajo si no haces triple penetración anal, te quedas, no, ellas dicen, no, es que yo no necesito hacer eso, yo ya no quiero hacer eso, no me interesa hacer eso, yo quiero hacer, no sé, cocinar desnuda, simplemente, y que los que quieran ver cómo una mujer cocina desnuda mientras cuenta chistes, o mientras se fuma un cigarro, o mientras se pinta las uñas, pues que entre, y comenzaron a ver que eso tenía muchísimo éxito, y dijeron, claro, lo que pasa es que el mundo sexual es demasiado amplio, y se pegaron, nos pegamos por allá,
desde los comienzos, desde los 70, en que este era el porno que se hacía, porque se hacía para otro tipo de personas en ese momento. Ahora, los consumidores de cine o los consumidores de porno, que somos casi todos, pues nos gusta cosas diferentes y entendimos que puede que a ti te ponga este tipo de escenas, este tipo de gente, este tipo de situaciones. A mí me pones eso, a mí lo que me gusta es, no sé, es lo que me excita es ver gente cuando come, gente comiendo, me encanta que se chupen los dedos, que jueguen con la comida. ¿Por qué tengo que estar siempre viendo la historia de este con el aceite? No, yo quiero ver, y resulta que hay gente que disfruta de verdad y que se excita comiendo, chupándose los dedos, y le excita aún más saber que hay personas que les excita eso. Entonces empiezas a conectarte realmente con tus intereses, siendo tú, haciendo cosas que te gustan y divirtiéndote con lo que estás haciendo dentro de la industria. Creo que esa es la parte que me parece más interesante y esa es la parte que me parece bacano de todo lo que está sucediendo ahorita. Y es porque tú misma, como actriz o como modelo, puedes decidir qué haces, cómo lo haces, cuánto cobra. Tú eres tu propio jefe. No necesitas ya un montón de cosas y de estructuras. Totalmente de acuerdo con lo que opinas, Andrea. Creo que también el tema de la realización, el tema de la visualización, se ha llegado a individualizar más, ¿no? Que con respecto a antes, el tema de que tú dices, ¿no? Alguien que tenga un gusto muy específico sexual y cosas que le exciten muy específicamente, sea que la chica esté pisando globos, sé que hay un fetiche con eso, por ejemplo, comiendo o de los pies, pues durante mucho tiempo fue algo echado a un lado, ¿no? Ya si quisiera conseguir ese navío tenía que irse al pichadero más horrible del mundo o buscarlo en algún otro lado, quién sabe dónde, para encontrar ese tipo de contenidos, ¿no? Okay. Ahora la posibilidad de individualización no solamente como hay una oferta y demanda real, ¿no? O sea, yo soy una persona que está dispuesta a ofrecer esto porque me gusta, y si ustedes lo quieren ver, pues bien, ¿no? Pues ahí está esa posibilidad. Y digamos que eso da la posibilidad también de que las personas disfruten sus gustos de una manera mucho más libre y menos escondido, ¿no? Que creo que eso también como que es una problemática consciente de la sexualidad de muchas personas. No son capaces de aceptar lo que simplemente por gusto le tienen, ¿sí? Y algunos sienten vergüenza con respecto a ello, o bueno, sentimientos encontrados, ¿no? Entonces creo que eso da una posibilidad amplia para los espectadores, ¿no? Porque también podemos hablar de eso. Los ojos de las personas o cómo miran la pornografía ha cambiado también, ¿no? Con respecto a tiempos anteriores. Bueno, ahí te me fuiste ahí como en la última, en la pregunta. ¿Cómo ha cambiado como la visión respecto al porno que la gente consume ahora, ¿no? Antes yo creo que había más, y a mí me tocó esa parte, y entonces las videotiendas, por ejemplo, hasta las sex shop, tú ibas a comprar algo y era todo tapado, ¿no? Oscuro, como acá está sucediendo algo y como han callado todos. Con todo esto de internet y con todo lo que está sucediendo a nivel de tecnología, creo que a la gente se le ha abierto mucho la mente, o sea, ya es muy normal, la gente habla normal, o sea, yo hablo con la gente y me dice como, no, mira, y me compré este juguete sexual y mi esposo me compró esto, o yo quiero, o sea, ya es diferente, y lo mismo sucede con el porno. Antes las mujeres decían como, tú ves porno, y era como, o sea, como cuando le preguntaban, ¿tú te masturbas? Y todas lo negaban. Y decían, no, es que yo tengo pareja, yo no necesito masturbarme. O sea, eso era, te lo digo porque yo salí a hacer Vox Populi. Entonces esas eran las respuestas. Y ahorita decirle a alguien, ¿tú te masturbas? Dice, uy, o sea, obvio, claro que sí. O sea, antes de alguien que diga que no se masturba, que diga, que respondan, ¿tú te masturbas? Y diga, no, ¿qué tal? Nunca. Pues tú dices, como, qué aburrido, o sea, eres la persona más aburrida del mundo, ¿cómo no te vas a masturbar? ¿No? Lo mismo pasa con el sexo, o sea, y con el consumir el contenido, digamos, porque no siempre tiene que ser porno, porque no siempre tiene que ser doble penetración, que era lo que creíamos antes que era el porno, que era cuando tú ibas a un motel, por ejemplo, con tu pareja y el novio
ponía una película porno y justo cuando la ponía, o sea, había, no sé, ya no era triple penetración anal, sino que era, o sea, era como, no sé, una cosa súper extraña, digamos, en ese momento no era muy común, y entonces uno veía eso y decía como, este cree, o este quiere, si me pone eso es porque quiere que yo haga lo mismo que está haciendo ella, o porque le gusta a ella. Estaba eso, porque era algo muy impuesto por el hombre. Ahora las mujeres estamos súper interesadas en aprender, en descubrirnos, en nos preocupamos por nuestra sexualidad, nos preocupamos por nosotras, y creo que eso tiene que ver mucho como con el autoestima, con el amor propio, y es cómo me siento yo a nivel sexual. O sea, yo tengo que, entendimos las mujeres, y creo que eso ha sido en años, ¿no? Creo que han pasado más o menos 15 años, 20 años, en que ya nos ha cambiado mucho el chip, y creo que tiene mucho que ver con los medios de comunicación que salen y que ven que hay otras mujeres que admiten y que hablan, y creo que el tener tan acceso a los medios tan fácil por el internet o la internet ha hecho que nosotros también entendamos el valor que tiene no solamente cuidarnos y tener unos zapatos bonitos, no solamente mandarnos a arreglar el pelo, digamos, no, también preocuparnos por cómo está nuestra salud sexual o nuestra vida sexual. O sea, entendimos que si nosotras no somos felices sexualmente, pues eso se va a notar en todo tu entorno, ¿no? Y creo que se nota mucho cuando una mujer está llevando una buena vida sexual, porque tú la ves que se nota, ¿no? Como ese amor propio, se nota, porque sabemos y entendemos que tener una buena sexualidad no significa ni siquiera tener pareja. O sea, no necesitas tener una pareja para tener una vida sexual satisfactoria. Tú puedes tener un amante, te puedes masturbar con tu almohada, puedes tener un juguete, puedes ver porno, puedes ver, no sé, tener experiencias de sexo tántrico. O sea, hay muchas maneras en que las mujeres podemos descubrir y disfrutar de nuestra sexualidad, diferentes a ese porno que convencional con el que yo creo que todos ahora crecimos, y que creo que ya eso es lo que se está yendo para otro lado y está cambiando, y es eso. Y con lo que mencionas del rol de la mujer, hay una importancia muy, muy, muy fundamental en estos cambios. Parecen que son unos para bien, para todos los individuos, ¿sí? En el sentido de que por lo menos pues hubo una normalización durante mucho tiempo de este machismo dentro de la imagen, de esta forma de dominación masculina dentro de los videos, ¿sí? Y que pues ya se ha ido desnormalizando poco a poco, hasta el tema de ser señalado como lo que es, ¿no? O sea, es un machismo, y además un machismo es una, la mayoría de veces es un abuso, ¿no? Por ejemplo, lo que el tema que sucedió con la plataforma Pornhub, ¿sí? Que tuvo varias denuncias y pues actualmente está en vela de juicio pues por todos los videos en los que se presentaban abusos verdaderamente sexuales, ¿no? Entonces, creo que también con lo que mencionas, ¿sientes que esta normalización del machismo, del porno vaya a, por lo menos, de ser erradicada en cierto punto o a ser finiquitada para unos futuros cercanos, lejanos, haya una fórmula dentro de? Yo creo que sí, Juan. Yo creo que eso va a suceder, y va a suceder pronto. Porque, mira, yo que estoy en la industria, o sea, desde hace 20 años he visto que han sucedido cosas que uno dice, han capturado. Hasta hace poco, por ejemplo, Ron Jeremy, ¿me entendés? Tenía un montón de denuncias de como abuso, como acoso sexual, y no pasaba nada. O sea, era como, bueno, es Ron Jeremy, pasan un montón de, o sea, se pasan un montón de cosas, y apenas ahora vienen y de verdad, digamos que tuvo como su tate quieto, digamos, pero venía haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que sí, que va a suceder, que va a llegar un momento en que las reglas van a cambiar, en que el porno o el cine para adultos se va a transformar, pero va a ser algo más como desde la conciencia, ¿no? Por ejemplo,
Ahora, antes lo que veíamos era el pizzero, ¿no? Entregando la pizza, el plomero, la enfermera, y eso era como, wow, la historia. Ahora te dicen, esa es la historia de un repartidor de pizzas, y uno como, de una enfermera sexy, y uno como, Dios, o sea, ¿quién se le ocurre ahorita hacer eso, ¿no? O sea, es como la enfermera, el plomero, y uno pues ya, o sea, llevamos 20 años viendo eso, no va a eso ya no, pero ahora, pero entonces eso ha ido cambiando, ¿no? Cambian las fantasías, cambia entonces ha cambiado todo, ¿no? Ahora es como, mira, esa chica, hubo un boom también en algún momento, no sé si lo recuerdas, esa es la chica de la universidad tal, ¿no? La chica de la universidad y la pillaron. Imagínate, y eso era como, wow, la cámara escondida, el video robado, o sea, y eso ya tuvo su momento. Ahora te dicen, ay, están rotando el pack de yo no sé quién, pues, o sea, hay rotan packs 24/7 a todo el mundo. O sea, yo creo que también tiene como unos picos de moda. Lo que pasa es que ahorita pasa todo muy rápido de moda. Las actrices pasan muy rápido de moda, ¿no? Tú ves, ¿no? Es como, tal actriz, y era como, wow, y ahora es como, no, hoy es esta actriz, mañana es esto, hoy es este restaurante, mañana es este, hoy es esta tendencia, hoy es esta. Y está bien, porque da un poco, da rotación a todos, nos da rotación a todos, a todos, a todos. Lo que creo es que hay que estar, para que esto de porno, para que el porno sobreviva. Creo que sí va a sobrevivir, pero creo que se está transformando y se está transformando porque creo que ya hay más mujeres dentro de la industria, ya, y las mujeres definitivamente tenemos otro toque, ¿no? Tenemos otro toque y otro estilo diferente para poder mostrar todo, todo. Entonces, hay más mujeres metidas en la industria, hay más mujeres que consumen porno, hay más mujeres que admiten que les gusta. Hay más mujeres que quieren o que se preocupan por tener una vida sexual satisfactoria, por aprender. Entonces eso va a hacer que la industria definitivamente cambie, ¿no? Porque ese porno machista, ese porno, pues ya no van a haber consumidores, porque ya todos nos estamos volteando pa'l otro lado, al otro lado del porno. Cambios actuales que creo que verdaderamente da mucho de qué pensar, ¿no? Del futuro de esos contenidos, ¿no? Y hay otro que tú mencionaste que me parece también que es interesante y que tiene muchas cosas que uno puede darle con una curiosidad muy, muy grande a qué podría terminar llegando, ¿no? Que hablaste de que, bueno, acá en Colombia vivió su segundo. Mayores productores en contenidos de modelos webcam, ¿sí? Acá tenemos la Universidad de Modelos Webcam en Medellín, ¿sí? No sé si ya es una realidad funcional, ¿verdad? Vi la noticia, la ponían era de meme, pero imagino que obviamente está funcionando. Y digamos, la posibilidad de los contenidos en vivo y la exclusividad, por ejemplo, de OnlyFans, que también se ha presentado como algo durante estos tiempos bastante interesante, y el hecho de que las personas se presenten durante un tiempo en vivo y la realidad esté ante tus ojos, ¿no? Es como casi en un sentido tener un contacto en el caso, por ejemplo, virtual, ¿no? Que las relaciones virtuales también son una realidad actual, ¿no? En el sentido de que hay una cámara y hay una pantalla, pero tú sientes que hay algo ahí cerca, ¿no? Estás escribiendo y te responden, ¿sí? ¿Crees que hay como qué posibilidades de futuro puede llegar a tener este tema de la realidad siendo más real, ¿no? O sea, cada vez el porno es mucho, mucho más real, mucho más humano también, porque es una persona que está interactuando, ¿no? Y que siente y que hay personas que pueden llegar a decir cosas feas y pues tal vez las sienta, ¿no? O lo que vea que están diciendo X o Y cosas, o las críticas ya son directas. Pues no cara a cara, pero son casi en ese sentido, ¿no? Ve, yo pienso que ahorita con las plataformas, ¿no? Como OnlyFans, como Fancentro, yo trabajo con Fancentro hace muchos años. Yo creo que antes de que comenzara OnlyFans, no sé, bueno, ya estaba como el modelo. Entonces, ¿cuál es el éxito? A mí en estos días alguien me hacía una pregunta, un periodista me decía, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de yo pagar
digamos OnlyFans, para que la gente nos entienda bien de cuál es el de qué estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia de pagar OnlyFans o de ver el contenido de en internet? Yo digo, pero es que es todo y ese es el éxito, o sea, de las plataformas. Y eso es lo que está pasando ahora. Es que si tú eres un verdadero fan, si tú realmente quieres a Pepita Pérez, si tú deseas a Pepita Pérez, si tú sigues a Pepita Pérez en redes sociales, a ti te encanta, no sé, el pelo de Pepita Pérez, te gusta cómo habla y ella de pronto te puede mostrar un poco más en una red social aparte y tienes que pagar por eso, pues tú lo pagas porque lo vale. Lo vale no porque ella, es que, no, es que la otra sí muestra todo, la otra sí coge y se pone en cuatro y se mete 74 pepinos. Pues entonces, si lo que tú quieres ver es la que se mete 74 pepinos por el culo, pues mira 74 pepinos por el culo. Pero esta chica hace esto y nomás muestra esto, o su cuenta solamente es de pies y es solamente, y va dirigida. Es solamente para personas que les gusta esto exclusivo, por eso es contenido exclusivo, porque ya lo otro está y lo ves en cualquiera y lo ves gratis. Comienza a ser exclusivo cuando tiene un valor y cuando es esa persona, no es Pepita Pérez, es esa persona que tú quieres ver. Y no tiene que ser la más popular y no tiene que ser la más bonita, pues de acuerdo ahorita a los estándares de belleza o lo que sea, no. Es esa persona, es esa mujer o es esa persona por la que tú tienes esa fijación. Listo, tú pagas y tú la quieres ver cómo se ducha, obvio. O sea, donde, no, digamos, no sé, donde yo tuviera un amor platónico y diga, pague, o sea, yo pago, ¿no? Para ver cómo duerme, para ver qué muestra, para ver cómo es su patio, para ver con quién se acuesta, para ver cómo rumbea, con quién cena, qué muestra, ¿no? Y entonces creo que esa es la diferencia, en que las otras personas, hay gente que hace, que todavía le funciona muy bien siendo actriz o siendo modelo webcam o haciendo contenidos gratis o lo que sea, pero ahorita mismo lo que está sucediendo es algo muy interesante con estos medios y es porque tú puedes, porque tú realmente quieres ver esa persona, es esa persona, no es ver ver las tetas, tetas hay por todos lados. Tú quieres ver en las tetas esa ella, y ella te las va a mostrar, pero tienes que pagar. Que también se puede entender y me parece también curioso como ese cambio de los consumidores de ahora hay una emoción de por medio, ¿no? Hay una conexión emocional, cosa que digamos un video nomás, algo totalmente alejado, una escena dentro de la completo azar, y ahora sí hay una conexión emocional hasta el punto de interactuar con ello, ¿no? Y eso cambia por completo también la idea del consumidor, ¿no? El consumidor pasa de ser pasivo, como era antes, a ser un consumidor activo, ¿no? En cierta forma. Y, por ejemplo, Antes, por Sí. ejemplo, el consumidor, digamos, de cine para adultos, veía, me gusta decir, aclarar, veía la película y ya o sea, una persona no se daba ni cuenta quién era, ¿no? O sea, es como, o sea, no sé quién está, es como cuando está alguien en un concierto y hay, no sé, miles y miles de personas, pues simplemente es una persona más. Esto te acerca, ¿no? Hace que de verdad, porque tú puedes conversar con esos fans, con esos seguidores, los lees, tienes un contacto y se crea un vínculo, se crea un vínculo. Y eso es lo que está vendiendo ahora, el vínculo, lo que tú acabas de decir, que estás vendiendo algo real, estás mostrando algo real y la gente lo está entendiendo que es así. Todo ahorita está lleno de mil cosas. Pero de pronto tú poder seguir esa persona, que te pasa con las cuentas de las redes sociales que tú sigues, ¿no? Que tú crees que tú eres, o sea, hay alguien que tú sigues una cuenta porque te gusta, porque te es familiar, porque te conectas, porque aprendes, pero además de eso, si tú estás en esa red y puedes, y sientes que tienes una conexión con esa persona porque te responde los mensajes, porque los lee, pues es mucho más. Esto es algo, de verdad, como acabas de decir, es algo más de conexión y es bonito eso, total. No, claro, yo igual opino que es un cambio completo de mentalidad, ¿no? El tema de la conexión, ¿no?
también pues puede tener su debate, ¿no? La conexión-desconexión, ¿no? Porque igualmente ya el tema de las relaciones sociales face to face, digamos, primero por la pandemia cambió las reglas del juego, ¿no? Ya, personas pueden llegar hasta tener el miedo de darse un beso, el tema de la pandemia y todo, cuando empezó el boom de todo eso. Y ese alejamiento también poco a poco, digamos, de estas próximas generaciones que se habla de ese alejamiento físico y más un acercamiento virtual, ¿no? Eso es otro factor que se puede como entender ahí, que es curioso también verlo, ¿no? Sí, y pero también me gusta, porque también hace que seamos más exclusivos, ¿no? Como que a la hora de unirme y de darle besitos a alguien, es porque... Sí, ¿no? Porque... porque merece la pena. Claro, claro. O porque ya hubo un trabajo, ¿no? O sea, a diferencia del tema virtual, sí. Y que eso es chévere, ya. Porque antes, mira que antes era como muy... como que hablabas con alguien, salías, de pronto conocías a alguien esa misma noche y pasaba todo, ¿no? No tiene nada que... No, o sea, no estoy diciendo que el sexo casual, no, pero estoy diciendo, pero ahorita hay más magia porque vuelves como antes que estaba la llamada y hablabas horas por teléfono y ahorita volvimos a eso y es bonito poder conectar y que vuelves y conversas con las personas, las conoces, las escuchan, te escuchan, es muy importante. Claro, claro, totalmente. ¿Sabes? También hay otro tema curioso con respecto al alcance de esas nuevas tecnologías del futuro y pues las posibilidades que tienen los contenidos para adultos en el futuro con respecto a, por ejemplo, no sé si alguna vez has experimentado o trabajado con realidad virtual o con posibilidades de este tipo y qué piensas al respecto de eso, ¿no? ¿Qué más puede deparar el futuro de la industria y el entretenimiento para adultos? Uy, no, yo la realidad virtual sí, pues estuve en una capacitación en Los Ángeles, nunca lo hice acá, pero bueno, me parece genial, o sea, muy genial. ¿Qué más pueda pasar? No sé, hologramas, no sé, creo que ya alguien por ahí se casó con un holograma y eso. Sí, sí, no, yo creo que fue un tipo que se casó con una muñeca y pues oficialmente tuvo su matrimonio. Eso, imagínate también, pues no sé, creo que... No está mal, ¿no? Todo está... A mí no. Me parece chato, pero me encantaría, por ejemplo, que yo vendería la muñeca de Andrea, por ejemplo, el holograma. ¿Cómo la quieres? Andrea sadomasoquista, pues te llega Andrea sadomasoquista. Andrea, y conversa contigo todo el día. No te daría miedo que existieran más Andreas, que se reemplacen o algo. Ahí. Ay, van a no tomar sé. Rebelión contra ti. Como en la película, ¿no? En la película esta de... Bueno, pero hay una película infantil, esa. Sí. No, pues, lo que depara el futuro, pues, está interesante, ¿no? Hay que decirlo con los brazos abiertos, si van a venir hologramas o ya hasta la posibilidad de algo interinamente real. O sea, no sé hasta qué punto la realidad pueda dejar de ser real, ¿no? Pero, pues, son cosas curiosas que van sucediendo, ¿no? Sí, hay que yo creo, pero creo que ahorita sí estamos en un momento interesante, muy interesante, dentro de la industria, y me gusta lo que está pasando, y me gusta ser parte realmente de esto, mucho, y creo que sí vamos a, sí está cambiando, y vamos por buen camino, creo yo. Sí, sí, y pues, ¿sabes? Me gustaría si pudieras hablarme un poco de tu productora actual, La Tigra, Jones. ¿Cómo empezaste esta idea? ¿Por qué te surgió? ¿Y qué propones con ella, ¿no? También es algo súper genial que me gustaría que contaras. Mira, la idea la tengo desde hace muchos años. Yo creo que hace más o menos 15 años. Pero como siempre trabajaba, tenía contratos con muchas empresas, entonces nunca tenía tiempo para producir mi propio contenido. Nunca tuve tiempo para hacer mis propias cosas, para hacer lo que yo quería. O sea, nunca, nunca. Siempre era como, era algo que, un sueño que empecé a posponer y que era como, ay, no tengo tiempo. No, luego. Pero era algo que siempre había querido hacer. Y de pronto, hace más o menos como 2 años, dije, no, voy a sacar ese momento, siquiera hacer 2, 3 escenas al mes, mías, como yo quiero.
Y comencé, adelanté algo, no mucho, pero sí alcancé a hacer algunas cosas. Y ya hace 2 años, digamos, dije, bueno, esto tiene que ir para algún lado, porque ya entendí que, comencé a entender que lo que estaba haciendo no me satisfacía y siempre me he divertido mucho trabajando, pero ya después se volvió algo que ya no era la misma pasión que tenía antes, ¿no? Por lo que estaba haciendo. Entonces dije, aquí está sucediendo algo que no me gusta, porque yo soy muy apasionada, yo soy muy entregada a mis proyectos y me gusta, y creo que uno no debe sentir que está trabajando, uno simplemente se las olla, o sea, sin pensar en nada más. Yo hago eso, ¿no? Entonces yo, cuando hay algo que a mí ya no me enciende la llama, digamos, creo que ya es momento de partir. O sea, y pasó eso, entonces dije, ya no me siento bien, ya no quiero, ya no me emociona, ya no me divierte, está pasando algo, quiero mucho mi trabajo y estoy muy agradecida con esto, pero creo que es el momento ya de cerrar ese ciclo, y me lleno de satisfacción, porque obviamente grabé con las mejores empresas, hice un montón de cosas, pero dije, bueno, ya es momento de cambiar, cambiemos el chip, y algo está pasando, ya venía pasando ese montón de cosas, de porno, de qué está sucediendo, de aquí, de allá, de que todo el mundo lo estaba haciendo, que, o sea, vi tanto desorden en todo, que dije, voy a crear mi propio orden en mi cabeza, en mis cosas, y voy a comenzar a hacer algo nuevo, y es el momento de sacar la Tigra Producciones adelante. Y ahí estoy, tengo muchos proyectos con la Tigra, cosas súper chéveres, tengo unos rodajes muy interesantes, porque además, y volvemos al principio de esta conversación, donde hablábamos que los primeros, digamos, contactos sexuales o encuentros sexuales o educación sexual, digamos, que tiene un adolescente o que tiene un ser humano a través de la pornografía, y ahora poder mostrar y que la gente vea una escena mía, que sea su primera escena, por ejemplo, y que vea ese otro porno y que diga, así es, como que esto es, como que me voy a tomar el tiempo, como que así es, me gusta, porque creo que poder educar y dar entretenimiento es como la finalidad ahora, ¿no? No, ya no es esa parte comercial y esa parte de esto es lo que se vende y entonces esto es, no, creo que ya pasé eso, ya pasó ese momento y ahora estoy súper enfocada creando contenidos conscientes y diferentes. Claro, pues invitadísimos a todos los espectadores del en vivo a que visiten Tigra Producciones, que visiten los contenidos que está haciendo Andrea, son súper, súper interesantes, son algo por completo que les va a cambiar la visión de lo que ya hayan visto, ¿no? Hay que enfrentarse a ver cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo. Puede quedar uno viendo el mismo cielo todos los días porque, pues, estás en nada, ¿no? Entonces, pues nada, Andrea, ha sido una charla muy, muy placentera contigo acá. Esperamos que para la próxima edición podamos vernos en persona, a través de estas pantallas y toda esta cuestión. Y, pues, a todas las personas, pues, invitadísimos a que miren todos los contenidos de Andrea. Si quieres, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrarte en tu página web? Bueno, a través de mi Instagram, por ejemplo, los llevo a todos los lados, ¿cierto? Entonces me pueden seguir mi Instagram es yo, Andrea García, guión bajo, ahí me encuentran, o andreagarcia.net. latigra.com, bueno, tengo un montón de sitios y de cosas, hago podcast, hago muchas cosas muy interesantes, nada, y por ahí me hablan, me saludan y ya, y muchísimas gracias por este espacio, Juan. No, gracias a ti por estar acá presente, es un honor tenerte a ti acá presente, y pues para todas las próximas ediciones que podamos tenerte, igualmente seguirá siendo un honor completo. Eres un completo ejemplo también para el festival, ¿no? Con todo lo que nosotros tenemos y planeamos y hemos trabajado, pues, alrededor ideológicamente de lo que compone esta muestra, ¿no? Además, pues, ¿no? A invitar a toda la gente a que descubran a
Andrea García, ¿no? Si no la han conocido, pues no sé en qué país está, ¿no? Porque todo colombiano ha conocido a Andrea García realmente, ¿sí? Y pues si no la han conocido, pues conozcanla ya, miren los contenidos que ella tiene, descubran sus facetas, todo lo que Andrea ofrece, ¿sí? Pues multifacética, es talentosa, es una persona muy, muy chévere. Y pues nada, todos los espectadores están súper invitados a seguir disfrutando de este festival. Este es apenas el primer día, entonces ya verán cómo está la cosa hirviendo. Y pues van a haber más charlas alrededor de temas académicos, alrededor del sexo, temas alrededor de las sexografías lectoras, alrededor de objetos inanimados, alrededor de cuántas cosas se les pueda venir a la cabeza para que vayan descubriendo nuevos mundos y nuevas formas de enfrentarse al sexo, ¿no? Al eros también. Pues también les han invitado a ver la película que está hoy disponible, va a estar disponible durante 5 días, que es Five Hot Stories for Her, de Erika Luz, la madre del cine post-porno, y va a estar disponible para que la puedan ver completamente gratis a través de la plataforma www.indion.tv. Entonces, sin ser más, Andrea, me despido. Ha sido un placer tenerte acá y esperamos seguir encontrándonos en estas ocasiones de la muestra de cine erótico y post-porno Bogotá. Antigua, muchísimas gracias a todos, un besito y bueno, nada, a peliculear ahora sí. Hasta luego y que tengan buena noche. Chao, gracias. Thank you.